Yo quiero hacer una aclaración nada más y ya ustedes van a tener la palabra. El lunes, no sé si a pregunta de ustedes o en mi exposición, hablé de que tenían los opositores del bloque conservador todas las garantías para llegar al Zócalo y que no debía de haber provocación, porque coincide de que es el día de mi cumpleaños y no había que caer pues en la trampa de la confrontación, que yo no iba a estar, no voy a estar el domingo porque voy a estar con mi familia en Palenque, y pedía que nadie se presentara y que se garantizara la libre manifestación de las ideas y el derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos. Y dije que nosotros padecíamos cuando éramos opositores porque no nos permitían en ocasiones llegar al Zócalo. Estuvimos como 2 años que no se podía llegar al Zócalo. Solicitábamos que nos dieran la entrada al Zócalo y siempre habían eventos y cosas por el estilo. Esto fue el lunes. Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás. Es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces, ayer me enteré, ayer martes, y le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está el sábado. Y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo.